Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos y bienvenidas a la Universidad de La Salle. Les pedimos a todos los ponentes mantenerse atentos con respecto a la programación de su exposición y también les pedimos a todos que ingresen a la página que en este momento les voy a compartir, donde van a poder encontrar un vínculo para realizar su inscripción. Si aún no han hecho su registro, les pedimos por favor que lo realicen ya. Ahí se generarán las constancias que enviaremos vía electrónico. Entonces, en este momento cedo la palabra a la doctora Nayeli Pérez Juárez, quien modera la mesa de análisis histórico de desigualdad. Gracias, muchas gracias. Vamos a dar comienzo a la mesa 4, Análisis histórico de la desigualdad de este primer Congreso Nacional sobre Desigualdad Multidimensional y Políticas Públicas Diferenciadas. Les recordamos a los y a las ponentes que tienen solamente 15 minutos para exponer su trabajo. Les pedimos de la manera más atenta que se ciñan a su tiempo de exposición para que podamos tener una ronda de preguntas y de respuestas. La primera ponencia pertenece a Minerva Saraí Vázquez Herrera, de Universidad La Salle, y Alma Cosette Guadarrama Muñoz. El título de la ponencia es Análisis de la legislación y de la política pública de la Ciudad de México en materia de derechos humanos. El caso de la comunidad LGBTI. Adelante, investigadoras. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro segundo día de este congreso. Les voy a compartir una pequeña presentación que preparamos la doctora y yo. Y bien, bueno, como nos comentaba la doctora Nayeli, el tema es la legislación y la política pública en materia de derechos humanos de la Ciudad de México, el caso de la comunidad LGBT. Primero, en nuestra introducción, lo primero que nos planteamos fue la siguiente pregunta: ¿cómo la norma y la política pública protegen los derechos humanos de la comunidad LGBTI en la Ciudad de México? Esa fue la pregunta planteada como la pregunta de investigación. Y como hipótesis, tenemos que, si bien existe una legislación vanguardista y una política pública que considera a la comunidad LGBTI dentro de sus estrategias de gobierno, esto no ha sido suficiente para alcanzar la materialización de los derechos humanos de este grupo vulnerable. Y bueno, se propone una política pública diferenciada para superar estos enfoques asistencialistas. El método que utilizamos fue el método hipotético-deductivo. Y bueno, es meramente documental la investigación. Todo está trabajado y documentado a partir de, pues, la información que pudimos recabar a lo largo de toda la investigación. Para poder entender en esencia qué es comunidad LGBTI, tenemos que en principio entender qué es LGBTI. Y para poder entender LGBTI, hay que aprender primero a diferenciar lo que es orientación sexual, identidad de género y expresión de género. En inicio, la orientación sexual hace referencia a la atracción que siente una persona por otra. En este sentido, puede ser una atracción hacia un hombre, una atracción hacia una mujer o una atracción hacia ambos sexos. En cambio, la identidad de género es la forma en la que la persona se identifica. O sea, yo me puedo identificar como mujer o yo me puedo identificar como hombre, sin importar el sexo biológico que yo tengo, es decir, los órganos reproductivos o genitales que una persona tiene. Y por último, tenemos la expresión de género. La expresión de género es la forma en la que la persona se va a exteriorizar, en la que quiere que sea percibida por el resto de las personas. Una vez que entendemos esto, dentro de la orientación sexual tenemos tres diferentes rubros. El primero es gay. El gay es aquel hombre que se siente atraído por otro hombre. Y luego tenemos a las lesbianas. La lesbiana es una mujer que se siente atraída por otra mujer. Y por último, tenemos al bisexual, que puede ser un hombre o una mujer que se siente atraído por ambos sexos. En identidad de género tenemos identificado al transgénero,
El transgénero es aquella persona que, siendo, por ejemplo, como lo muestra la imagen, un hombre, realmente se identifica con una mujer. Entonces, es transgénero porque se identifica con una mujer, sin embargo, no ha tenido ningún cambio fisionómico en su cuerpo, no ha tenido ningún cambio biológico, no está sometido a ningún tratamiento de ningún tipo. Mientras que el transexual es aquella persona que no solo se identifica con el género opuesto, sino que además ya está en algún proceso, ya sea quirúrgico u hormonal, para hacer este cambio. El transvesti, por su parte, es aquella persona que no necesariamente se identifica con el otro género, pero le gusta vestirse de, por ejemplo, un hombre, le gusta vestirse de mujer o viceversa. Y por último tenemos al intersexual. Muchas veces el intersexual lo identifican como un sinónimo de hermafrodita, lo cual es incorrecto. Aquí hay una diferencia muy importante. El intersexual es aquella persona que tiene una alteración en sus cromosomas, es decir, es una alteración genética que no permite que se pueda identificar con un solo género, sino puede ser identificado tanto con hombre como con mujer. Por su parte, el hermafrodita es aquella persona que tiene ambos órganos reproductivos, tanto de hombre como de mujer. Muy bien, una vez que hemos aclarado qué es a quiénes pertenecen a la comunidad LGBTI, pasaremos a analizar la norma vigente en materia de derechos humanos de la comunidad LGBTI. Aunque vamos a enfocarnos en la Ciudad de México, es importante revisar de una manera muy general las normas, primero a nivel universal. ¿Con qué nos referimos a nivel universal? Internacional. Y bueno, como el instrumento universal más importante, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es por excelencia nuestra base para los abogados, para la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, este documento es un documento de soft law. ¿Qué quiere decir que es de soft law? No es vinculante para los estados, es decir, su cumplimiento no es coercitivo. No hay una sanción por incumplir con el cumplimiento. Sin embargo, tenemos por esto documentos de hard law, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En ambos documentos, tanto como en la Declaración Universal de Derechos Humanos, se reconoce a todas las personas iguales, es decir, no puede haber discriminación por ningún motivo. Sin embargo, en estos documentos tenemos un reconocimiento de los derechos de todas las personas sin hacer una diferenciación en específico hacia la comunidad LGBTI. Es por esto que la comunidad internacional se ha dado a la tarea de primero en buscar el reconocimiento de estos derechos a partir de una declaración que es la Declaración de Montreal sobre los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, y luego uno de los documentos más importantes en este tema, que es el principio de Yogyakarta y la Declaración sobre Orientación Sexual e Identidad de Género. Esta declaración vino a romper un tabú muy importante para hacer ver, visibilizar la defensa de los derechos humanos de la comunidad LGBTI. Ahora, a nivel regional, es decir, refiriéndonos a América, tenemos también una serie de instrumentos importantes que nos sirven para la protección de los derechos humanos de la comunidad LGBTI. En primer lugar, tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta convención, de igual manera como la Declaración Universal de Derechos Humanos o los protocolos, habla sobre la protección de todos los derechos de todas las personas por igual. Voy a leer su artículo primero. En su artículo primero dice: los estados parte se comprometen a respetar los derechos y libertades y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna. En este sentido, podemos leer que no hay un enfoque en algún grupo vulnerable en específico. Simplemente está hablando de todos tenemos que ser iguales ante la ley. Y aunque sí es muy importante, no nos permite ver el enfoque de protección de los derechos humanos de una comunidad
tan vulnerada como es el caso de la LGBTI. Por otro lado, tenemos también la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que de igual forma protege los derechos de todas las personas y por igual. Sin embargo, tampoco hace un enfoque en el tema de la comunidad LGBTI. El protocolo adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales es una adhesión que se hace posterior para proteger los derechos humanos de las personas en nuestro continente, y este también es conocido como el Protocolo de San Salvador. Este protocolo es importante ya que menciona de manera más específica cómo se deben de proteger los derechos de cada una de las personas, de cada uno de los estados que pertenezca y que haya firmado estos protocolos. Y por último, ya en materia específica contra la protección de grupos vulnerables, tenemos la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Ahora bien, pasaremos a lo interno. Cuando hablamos de la normativa interna, hablamos de la normativa de México como federación. En primer lugar, tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución Política igualmente contempla en el artículo primero, muy similar a lo que prevé la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es la protección de todas las personas, sin importar religión, raza, color, etcétera, y hace mención de preferencia sexual, al igual que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Sin embargo, cuando revisamos esto, vemos que habla de preferencia sexual sin hacer un acotamiento y sin explicar de manera real lo que significa pertenecer a la comunidad LGBTI, ¿no? Como ya mencionábamos, pues realmente pertenecer a la comunidad LGBTI representa orientación sexual e identidad de género, no solo preferencia sexual, como las leyes lo manejan. Minerva, Sarai, te quedan 5 minutos, por favor, ¿puedes ir cerrando? Claro que sí. De manera muy general, tenemos las leyes internas que no hacen este acotamiento. La Ciudad de México, por su parte, sí tiene en la Constitución que se creó recientemente en el 2017, enmarcado perfectamente la vulnerabilidad de la comunidad LGBTI. Esto conlleva que la misma ley se obliga y obliga a la entidad de alguna manera a proteger los derechos humanos de la comunidad LGBTI. Sin embargo, cuando vemos las políticas públicas que se implementan primero a nivel federal, podemos ver que si bien el Plan Nacional de Desarrollo del sexenio pasado contemplaba la protección de los derechos de esta comunidad, en la tabla que aquí les presento, vemos el nivel de avance. NA quiere decir que no aplica porque no hay un cambio en los valores. Como podrán ver, en su meta del 2018, el avance fue básicamente muy bajo. Entonces, realmente la aplicación de políticas públicas a favor de la comunidad LGBTI a nivel federal no ha sido muy bueno. Y luego tenemos el Plan Nacional de Desarrollo de este sexenio, el cual no contempla a la comunidad LGBTI como una comunidad vulnerable, y de hecho el propio plan pocas veces menciona el tema de discriminación. Asimismo, es importante de notar que no se ha publicado aún el Programa Nacional de Derechos Humanos. En este sentido, enfocándonos ya a la comunidad LGBTI de la Ciudad de México, sabemos que tiene una constitución que protege de manera específica los derechos humanos de la comunidad LGBTI. Sin embargo, pues el nivel de protección, el nivel que sienten, no es suficiente. Si pueden ver en esta tabla, que nos habla de cuáles son las causas más comunes de discriminación, tenemos en segundo lugar, aún en el 2017, las preferencias sexuales. Y bueno, estamos hablando del sexenio pasado y el gobierno pasado, donde todavía había un poco más de apoyo. Este año y el año pasado se ha detectado incluso que algunas asociaciones que contaban con el apoyo de la entidad ha ido perdiendo este apoyo. Entonces, lo que podemos ver es que si bien de alguna manera la Ciudad de México contempla dentro de su legislación la protección de los derechos humanos de esta comunidad, pues realmente no se está aplicando por medio de la política pública.
únicamente se hacen algunos programas de visibilización y se busca que las personas se puedan concientizar sobre el tema. Sin embargo, la discriminación hacia la comunidad LGBTI sigue siendo frecuente y por ende sus derechos humanos se ven con mucha frecuencia vulnerados. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, primero necesitamos aterrizar de manera concreta dentro de nuestro jurídico todo lo que conlleva la orientación sexual, identidad de género y que esto quede bien definido, no solo a nivel entidad Ciudad de México, sino también a nivel federal. Y a nivel entidad Ciudad de México es importante que se protejan los derechos no solo mediante la ley, sino además se lleve a la práctica, se establezcan políticas que puedan promover la inclusión de esta comunidad dentro de la protección de los derechos humanos. Y bueno, lo ideal sería por medio de una política pública diferenciada, la cual no solo ayuda a proteger una población detectada como vulnerable, sino además se enfoca en específico en quiénes como miembros de esa población están siendo vulnerados en cuanto a la protección de sus derechos humanos. Eso okay. sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Saraí. Muy interesante tu trabajo. Vamos a dar paso a la ponencia de Guadalupe Estefanía Arenas Pacheco, de Universidad La Salle. Su trabajo se titula Desigualdad multidimensional desde el enfoque de derechos, una propuesta teórico-conceptual. Igual le recordamos que tiene solamente 15 minutos para hacer su exposición y se ciña, por favor, al tiempo convenido. Perfecto, muchas adelante. Gracias. Muchas gracias, doctora Nayeli. Buenas tardes a todos. Voy a dar inicio a mi exposición. Me permito compartir la pantalla para ver una pequeña presentación. ¿Se puede ver? Sí, se puede ver. ¿Sí? Adelante. Sí, muchísimas gracias. Bueno, el título, como bien mencionó la doctora Nayeli, es Desigualdad multidimensional desde el enfoque de derechos, una propuesta teórico-conceptual. Como introducción tenemos que pues, uno de los problemas de dimensiones políticas, sociales y económicas que más permean en nuestros días es el de la desigualdad. A nivel mundial, este elemento se encuentra presente en grandes sectores poblacionales, mostrándose o manifestándose de diversas maneras en los aspectos personales y sociales, como es el caso de la educación, las brechas de género, el acceso a la justicia, entre otros. De ellos, el elemento que más ha sobresalido al tocar este tema es el económico y, por supuesto, abordado a partir de los análisis cuantitativos. Los estudios sobre la desigualdad durante décadas se centraron en el aspecto del ingreso para determinar la disparidad existente entre las personas. Es así como tenemos la existencia de diversos índices para medir este problema, como es el índice de Gini, el de Tate, entre otros. Y se basan únicamente en el aspecto del ingreso y la distribución de la renta. Estas herramientas son de gran utilidad para determinar, en términos numéricos, la prevalencia, aumento o disminución de la desigualdad económica en una población determinada. Sin embargo, este tipo de enfoques dejan fuera otras caras de la desigualdad que también son importantes y que permiten tener un panorama mucho más amplio del problema, sobre todo si lo vamos a abordar desde un campo multidimensional, y que abarcan casi la totalidad de la vida de las personas, ¿no? Por ejemplo, las condiciones étnicas, las condiciones religiosas, educativas y de género, como ya se mencionó antes. Entonces, la dimensión del ingreso, si bien se ha convertido sobre todo para los economistas en el criterio central para el análisis de esta problemática, no debería ser el único. La dimensión política dentro de la desigualdad es un aspecto fundamental para un abordaje mucho más completo de esta cuestión, tal como lo mencionan dos autores importantes que son Milanovic y Stiglitz. Pues más allá de la medición de la desigualdad, se encuentran las estructuras sociales y políticas que permitan incentivar, bueno, pues que a lo que voy es que hay diferentes estructuras que permiten o incentivan las brechas de disparidad, ¿no? Por eso es importante el análisis político. En este sentido, nuestra exposición tiene estos tres objetivos. Primero es dar cuenta que la noción del ingreso es insuficiente para realizar reflexiones acerca de la desigualdad multidimensional, sobre todo a partir de un campo teórico-conceptual. El segundo
que es explicar que la desigualdad, por esta razón, debe ser abordada desde un panorama multidisciplinario y multidimensional. Y finalmente, pues saber que la desigualdad es un problema, como ya dijimos, multidimensional y que adquiere este matiz no solo por la mera acumulación de escenarios y componentes que la forman, sino porque está ligado a una dimensión de justicia social centrado en el acceso, disponibilidad, calidad y adaptabilidad de los derechos. Bien, tenemos esta noción de el paso de la pobreza a la desigualdad, donde pues nos encontramos justamente en este problema conceptual de diferenciar la pobreza y la desigualdad. Pues su significado social puede ser a veces muy parecido, pero en realidad vemos que puede haber algunas diferencias entre ellos. Sin embargo, cito al Colmex en su informe del 2018, concentrarse en las desigualdades permite profundizar en las repercusiones sociales específicas de la concentración de los recursos y el acceso a oportunidades. Fin de la cita. Entonces, una de las ideas más dominantes en los estudios sobre la desigualdad se ha concentrado, como dijimos, durante muchas décadas en la cuestión del ingreso, y lo que hace falta es una profundización en las diferencias entre estos dos aspectos. Porque consideramos que la desigualdad va más allá de estándares económicos y, por supuesto, de los análisis cuantitativos o econométricos. En cuanto a la pobreza, esta no es solo un asunto social y económico presente en los países desarrollados y en vías de desarrollo, sino que también se ha convertido en un problema teórico-conceptual porque hay una complejidad en su definición y también porque no ha logrado, o al menos en los estudios más, digamos, en los estudios anteriores de la pobreza, sobre todo los del siglo pasado, pues se centraban mucho en un abordaje unidimensional. Entonces, por esta razón, durante décadas se pensó que la pobreza era únicamente un factor relacionado a los malos diseños y estrategias en la distribución de recursos. Dicha idea tenía que ver con la afirmación de que una población es pobre en tanto no cuenta con los ingresos monetarios, y cito al Coneval, suficientes para adquirir los bienes y servicios considerados como necesarios en su entorno social. Después tenemos esta otra cuestión, que pues hoy sabemos que la pobreza, vista desde esta perspectiva, es insuficiente en primer lugar para dar una clara definición conceptual de su sentido y presencia dentro de la filosofía y las teorías sociales, y en segundo término, pues una perspectiva de esta naturaleza la reduce solo a la capacidad de consumo de los individuos, que dependerá, por supuesto, del lugar que tengan en el aparato de producción y reproducción social. En los últimos años, la pobreza ya ha sido definida con criterios mucho más amplios, tomando en cuenta diferentes formas de expresión, como la económica, la política o la social, que se reflejan en la cotidianidad de la vida de millones de personas a nivel global. De acuerdo a lo dicho por Patricia Olave, han existido muchas interpretaciones sobre la definición de pobreza. Sin embargo, existe ya una conceptualización general diciendo que cuando se habla de pobreza, se hace referencia a la inexistencia o insuficiencia de ingresos con que cuenta una persona para hacer frente tanto a sus necesidades biológicas de sobrevivencia como a las sociales y culturales dadas por un determinado desarrollo societal. Entonces, lo que es importante es que diferenciemos un poco en que, bajo esta concepción, la pobreza se determinaría en cuánto tiene la persona, digamos, en términos de ingresos. Y la desigualdad iría un poco más allá, poniendo sobre la mesa la cuestión de cómo se distribuyen los recursos y oportunidades de manera eficaz. Por otro lado, entonces, la noción anterior sugiere que también lo predominante en una nación no debería ser únicamente buscar el crecimiento económico, sino también que se lleven a cabo distribuciones más equitativas y eficaces. Y el objetivo de esta perspectiva, citando a Thomas Piketty, nos dice que, abro cita, a todos se les garanticen derechos iguales de la manera más extensa. El verdadero conflicto se refiere a la manera más eficaz de hacer progresar en verdad las condiciones de vida de los menos favorecidos y a la extensión de los derechos que se pueden conceder a todos más que a los principios abstractos de justicia social. Fin de la cita. Esto nos hace reflexionar sobre las dimensiones de la desigualdad para poder centrarnos en un aspecto ligado a los derechos humanos que deberían de ser, digamos, materia de no solamente de los deseos de los estados, sino que realmente los estados puedan hacer lo posible.
Después pasamos a esta noción del concepto de pobreza multidimensional, al de desigualdad multidimensional, donde justamente tenemos que el concepto de pobreza multidimensional tiene ya una noción de bienestar más extensa, que no solamente abarca el aspecto de los ingresos, sino también va a contar con ciertos indicadores clave que ayudan a medir la problemática, ¿no? Estos indicadores pueden ser la educación, la salud y la calidad de vida. Y bueno, este concepto de pobreza multidimensional pues ayuda justamente a comprender la complejidad del asunto. Finalmente, bueno, pues tenemos que esta noción de los derechos pueden abarcar derechos, todos los derechos humanos, ¿no? Pero ponemos ahí ejemplos que ya mencionamos hace un momento, como la libertad de culto, la educación de calidad, la igualdad ante la ley, el derecho a la vida, la seguridad a la nacionalidad, que son derechos que no están ligados únicamente a la cuestión del ingreso. Guadalupe, te quedan cinco minutos. Por favor, ¿puedes ir cerrando? Sí, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, entonces, digamos, una de las propuestas más importantes que tenemos, sobre todo en el campo económico-filosófico, es la propuesta de Amartya Sen, ¿no? Donde nos dice Amartya Sen que, en realidad, la cuestión del ingreso no es suficiente. O sea, les leo una cita. Dice, los recursos de que dispone una persona o los bienes que alguien tiene pueden ser unos indicadores muy imperfectos de la libertad, de que realmente disfruta la persona para hacer esto o hacer aquello. Entonces, lo importante en este sentido, cuando hablamos de enfoque de derechos, es tener presente que existe una extensión de la libertad del individuo, que hay indicadores que son importantes, pero que a veces son un poco imperfectos. Y por la noción de capacidades justamente atiende a aquello que la persona quiere ser o desea hacer y que considera valioso, ¿no? Por eso es que decía que el aspecto político, en este sentido ligado a la libertad, es fundamental para poder tener en cuenta la multidimensionalidad de la desigualdad. Finalmente, pues entonces, por esta razón, nosotros pues hemos sostenido un poco con nuestras investigaciones que la multidimensional de la desigualdad podría radicar en tres puntos fundamentales. Primero, pues en la variedad de formas en que se expresa. Segundo, porque todas estas formas deben tenerse en cuenta para la medición de la desigualdad en los diferentes países para que los resultados puedan ser más precisos. Es decir, estamos hablando de una medición multidimensional. Y por último, que existe una relación de todas estas formas de expresión de la desigualdad en un tema central, que es el enfoque de derechos, factor que puede ayudar a la definición de la desigualdad multidimensional. Al menos estamos hablando desde un aspecto meramente conceptual, ¿no? O sea, partir de tener un concepto claro de qué es desigualdad multidimensional. Esta propuesta sería a partir del enfoque de derechos y a partir de esta definición conceptual poder ir construyendo los indicadores que pudieran ayudarnos a medir de qué manera la desigualdad está permeando, está disminuyendo o está aumentando en una sociedad determinada. En ese sentido, pues nosotros aseguramos que toda desigualdad en su multidimensionalidad hace referencia a la falta de acceso a la materialización de algún derecho humano o la falta de libertad del individuo para llevar a cabo el proyecto de vida que desea. En este sentido, encontramos una estrecha relación entre la propuesta seniana del enfoque de capacidades y el enfoque de derechos, ¿no? Hemos hecho este recorrido de cómo se pasa de una noción de pobreza a una noción de pobreza multidimensional y cómo la noción de desigualdad multidimensional bebe un poco de, conceptualmente hablando, de la definición de pobreza multidimensional, pero todavía no hay un concepto como tal de desigualdad multidimensional. Entonces, lo que sería importante es ir estableciendo, mediante este tipo de enfoques, a qué nos estamos refiriendo con la multidimensionalidad. Finalmente, bueno, pues tenemos algunas conclusiones, que es que el término de desigualdad multidimensional se ha usado únicamente para referirse a los diversos factores que deben tenerse en cuenta a la hora de analizar la desigualdad. Si se reflexiona por separado, cada una de las desigualdades pueden existir grandes limitaciones en su estudio.
Por esto se vuelve necesario abordar la desigualdad de sus expresiones concretas, tangibles, de tal suerte que puedan formularse métodos para su medición integral. El objetivo de ello es arrojar resultados más precisos sobre la forma en que la desigualdad se expresa en todas las dimensiones y afecta a las diversas poblaciones alrededor del mundo. Pero también nosotros hemos encontrado algunas limitaciones para estudiar la desigualdad multidimensional, al menos en el enfoque teórico-conceptual. Primero porque, les decía, hay una ausencia de un concepto claro que pueda ser punto de partida para desarrollar otro tipo de propuestas conceptuales y de medición. Y sin un concepto de esta naturaleza que englobe en qué radica la multidimensionalidad de la desigualdad, se vuelve imposible comenzar a trabajar, digamos, a manera profunda sobre el tema. Finalmente, pues, también es importante que no hay que confundir desigualdad multidimensional con pobreza multidimensional. Y, por supuesto, nuestro estudio sigue su curso. Es una investigación que ha llamado mucho nuestra atención y que, por lo tanto, pues continúa su curso, ¿no? Como todo conocimiento, pues es incompleto y siempre cuestionable. Y pues les agradezco muchísimo su atención y quedo en espera de sus preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Guadalupe. Muy bien, en tiempo terminaste. Te agradecemos. Muchísimas gracias. Damos la palabra a Aarón Efrén Hernández Montoya y a Lourdes López Pérez con el trabajo Propuesta de Indicadores Clave para Medir la Desigualdad Educativa en la Ciudad de México, con un enfoque de derechos humanos. Muchas gracias, doctora. Voy a compartir pantalla. Bueno, muy buenas tardes. Es un honor estar aquí compartiendo en el Congreso. En este congreso que reúne tantas instituciones y a profesionales en dos perfiles. Haremos con una frase, no solo hay desigualdad en la distribución de la riqueza, sino en la satisfacción de las necesidades básicas. José Saramago. Este trabajo se titula Propuesta de indicadores clave para medir la desigualdad educativa en la Ciudad de México con un enfoque de derechos humanos. Y es justamente la doctora López Pérez y un servidor, Aarón Efrén Hernández Montoya, quienes con gusto se lo vayan a compartir. Empecemos diciendo que la historia de la desigualdad en México es larga. Tiene una larga tradición. Sus primeros vestigios se hacen, o los podemos hallar en el posclásico mesoamericano, en donde ya el Tepoxcali y el Calmicac daban educación diferente a uno y otro sector de la población. Pero pese a que este fenómeno tiene una larga tradición en este país, el fenómeno de la desigualdad educativa, aún no se ha logrado revertir los altos niveles de desigualdad de manera efectiva, de manera certera en el país. ¿Por qué podemos afirmar esto? ¿Por qué se puede afirmar esto? Hay varias ópticas que nos permiten tener datos a la mano para poder estudiar el panorama educativo que conforma el país. Por ejemplo, la OCDE, desde una óptica internacional, nos dice, entre muchos otros indicadores, que solamente el 20% de la población de entre 25 y 64 años de edad cuenta con educación terciaria. ¿Cuál es la educación terciaria para la OCDE? La educación superior. Otra cosa que nos dice esta organización es que las mujeres tienden a tener significativamente menos años de escolaridad con respecto de los hombres, que puede variar de entre 2 y 5 años dependiendo de la entidad federativa donde te encuentres. Y que existe una baja tasa de escolarización en el primer ciclo de educación infantil, que quiere decir la educación preescolar. Esto desde una óptica internacional. Desde una óptica más, más local, más al interior de la República Mexicana, nos encontramos que también hay disparidades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la entidad con mejor promedio de nivel de escolaridad, de años de escolaridad, es Ciudad de México, con 11.2 años de escolaridad. Mientras que hay entidades federativas que solo cuentan con 7.29 años en promedio. Hay también fuertes disparidades entre las entidades. Por ejemplo, el caso de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, que cuentan con las tasas más bajas de accesibilidad y de aprovechamiento al servicio educativo. Y también muy importante destacar que hay poblaciones que sufren condiciones vulnerables, como los indígenas y como las personas con discapacidad, las cuales enfrentan fuertes carencias de acceso y sobre todo adaptación al servicio educativo. Carecemos de materiales en lengua inclusiva, en lenguaje braille, todas estas adaptaciones del servicio para poder garantizar el pleno goce del derecho. Y dentro de este panorama educativo del país,
resalta el caso de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque a pesar de que es la entidad que más abona al desarrollo del Producto Interno Bruto del territorio nacional y ser la entidad que más aporta la cobertura educativa, inclusive absorbiendo un poco la demanda del servicio en otras entidades, pues tiene también indicadores preocupantes en torno a la desigualdad educativa. Por ejemplo, la alta centralización de los servicios de educación superior, que se centralizan en la entidad, en alcaldías como Coyoacán y Cuauhtémoc, siendo que algunas otras, como Venustiano Carranza, carecen mucho de esta oferta de educación superior. Otro indicador, por solo mencionar algunos de los múltiples ejemplos que hay en torno a estos indicadores, es que hay diferencias significativas en los índices de analfabetismo entre las alcaldías, siendo Milpalta la que menos tiene o la que más tiene población analfabeta en esta región. Aquí es cuando tenemos que hacer una pausa y analizar cuál es la razón que detona estas condiciones de desigualdad. ¿Qué está pasando en torno a este fenómeno? ¿Por qué no se ha podido luchar o combatir esta problemática efectivamente? La posible explicación que damos es que esta continuidad de las brechas educativas se da o se mantiene porque las intervenciones públicas y las estrategias que se han diseñado en torno al combate del fenómeno han estado centradas principalmente en propuestas unidimensionales que no permiten el diálogo entre dimensiones distintas a la educativa o la económica. ¿Qué quiere decir esto? Que se asocia directamente la buena calidad del servicio educativo con el desarrollo económico de un país. O los resultados de pruebas de logro académico estandarizadas, por ejemplo, Planea, con la buena calidad educativa, siendo que la realidad del fenómeno es mucho más compleja e intervienen muchos más factores, como puede ser la alimentación, el acceso al servicio a la salud y otros factores más. Entonces, ¿qué exige o que el tratamiento eficaz de este fenómeno exige un nuevo diálogo, un nuevo enfoque que permita el diálogo entre diversos factores, diversas dimensiones de la vida humana en pos de combatirlo efectivamente? Y para poder lograr formular y diseñar estrategias de lucha efectiva, primero se necesita tener un diagnóstico certero que nos permita comprender y entender de manera más eficaz el fenómeno. Esto según el proyecto que marcan autores como Campo. De aquí deviene el objetivo de nuestra investigación, de la doctora Lourdes López Pérez Mío, que es el proponer un sistema de indicadores para medir la desigualdad educativa, que tenga una base en el enfoque de derechos humanos y que permita realizar un análisis más comprensivo y multidimensional en torno al fenómeno que se presenta de manera particular en la Ciudad de México. Brevemente, tenemos que contestar la pregunta, ¿por qué es importante mirar hacia la desigualdad educativa? Algunos autores como Anderson señalan que, por ejemplo, desde la disciplina económica, no es tan importante mirar hacia el fenómeno de la desigualdad como hacia el fenómeno de la pobreza, bajo esta perspectiva. Sin embargo, el enfoque de derechos humanos y el enfoque multidimensional nos marca que es de vital importancia las consecuencias y los efectos que tiene la desigualdad educativa sobre las sociedades son detractor de la vida humana y el desarrollo humano. Algunas de las consecuencias son fragmentación del tejido social, bajo desarrollo económico, pobreza, hambre, condiciones paupérrimas de vida, estratificación social y perpetuación de los ciclos de la desigualdad, que es muy importante. Y autores tan clásicos como Rousseau mencionan que cuando la desigualdad se da en la esfera educativa, todas las consecuencias y los efectos y las brechas de la desigualdad que se sufren dentro de una sociedad se intensifican y tienden a acentuarse. Es por eso que es muy importante mirar hacia la desigualdad educativa, aparte de ser parte de los objetivos para el desarrollo sostenible que marca la UNESCO, que se hace presente en dos formas: en el alcance de reducir las brechas de desigualdad entre los hombres y en el acceso al servicio educativo. Y ahora, ¿cómo se ha abordado el fenómeno de la desigualdad a lo largo de la historia, de la desigualdad educativa? Hace 40 años se ligaba mucho este fenómeno con indicadores de análisis económico, es decir, mayor PIB, mayores oportunidades educativas, menor PIB, menores oportunidades, siendo que autores como Nussbaum mencionan que esta relación tan fuerte y única limita nuestra comprensión del fenómeno. Ya a partir de la década de los 90 se empiezan a tomar otros indicadores de índole, sobre todo educativa, como los resultados de pruebas de logro académico, años de escolaridad, analfabetismo y otros más.
Ahora, ¿por qué nosotros mencionamos que una posibilidad muy viable para abordar este fenómeno es el enfoque multidimensional y el enfoque de derechos humanos? Para esto tenemos que contestar obviamente qué es el enfoque multidimensional y qué es el enfoque de derechos humanos. El enfoque multidimensional es una óptica en la cual permite concebir un fenómeno, en este caso la desigualdad educativa, como una red de factores pertenecientes a un solo fenómeno, pero que abordan esta problemática de diversos ángulos que están correlacionados íntimamente entre sí y que son interdependientes. Es decir, que si no se dan de la manera en que se da, ya no podría ser comprendido de la misma manera el fenómeno. Y el enfoque de derechos humanos, que une diversos principios muy importantes desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, como la indivisibilidad, la universalidad, la interdependencia y la progresividad. Todo en múltiples dimensiones y esferas del quehacer humano, interrelacionados, y que nos hablan del respeto a la vida humana y el goce en plenitud de diversos derechos. Tomaszewski ancla algunos de estos principios como la accesibilidad, asequibilidad, la adaptabilidad y aceptabilidad, y los integra de lleno al ámbito educativo y arma lo que es conocido como el derecho a la educación y el derecho en la educación. El derecho a la educación integra los principios de asequibilidad y accesibilidad, que son básicamente, nos habla de cómo se da el acceso al servicio educativo, y el principio de aceptabilidad y adaptabilidad nos habla de cuáles son los estándares de calidad del servicio educativo, cómo el servicio educativo se adapta de afuera al estudiante y ya no de viceversa, como se hacía antiguamente. Entender el problema de la desigualdad bajo el enfoque de derechos humanos implica por sí mismo multidimensionalidad, y es esta relación justamente la que nos da las herramientas analíticas para comprenderle un fenómeno tan complejo con un sistema práctico, un sistema que nos permita actuar en la realidad inmediata. Ahora, para poder realizar nuestro sistema de indicadores que va a dar base a la toma de decisiones para combatir el fenómeno, se siguió el modelo para el diseño de indicadores de Cortés y Rucalba, que nos dice que primero hay que definir el fenómeno de la desigualdad, en este caso la desigualdad educativa, bajo las perspectivas y el marco teórico previamente realizado. Después se definieron las dimensiones de los indicadores empíricos, que en este caso es derecho en la educación, derecho a la educación, que ya les había comentado, se refiere a la accesibilidad al servicio, y derecho en la educación, que se refiere a la calidad, al estándar de calidad, pero en un entendimiento multidimensional también se necesitan de otros factores, de otros indicadores, de otros ámbitos, que son el contexto del derecho educativo y las condiciones asociadas al derecho educativo, que nos habla de contexto y condiciones las cuales se asocian al goce en plenitud de este derecho, que articulan y que permiten interconectar estas dimensiones. A partir de la definición de estos ámbitos, se hizo una selección preliminar de estos indicadores en función de su congruencia con los mismos y de autores como Silva y Schmelkes, que nos hablan de cuáles son los indicadores más importantes para entender y comprender el fenómeno, cómo se presenta el fenómeno en el país. Posteriormente se hizo una revisión de indicadores en función de su relevancia y congruencia. Aarón, te quedan 5 minutos. Muchas gracias. Después se procedió a la validación del constructo del sistema de indicadores. Para esto, se siguió una metodología de jueceo por validación de constructo. Esto es porque, pues, precisamente al nosotros hacer operativo un concepto teórico, requerimos ver el grado de compatibilidad, el grado de congruencia que este responde respecto a la operacionalización, al proceso de operacionalización que nosotros llevamos a cabo. Al hablar de esto, siempre se remite a los términos de confiabilidad y validez. Nos decantamos más por la confiabilidad, no porque la validez no es importante, sino más que dar cuenta de que se repita el fenómeno, de tener una constancia de cuántas veces se repitió. Queremos ver justamente el grado de congruencia de lo que pudimos armar en cuanto al referente teórico y la operacionalización del fenómeno. Y justamente los indicadores son eso, una operacionalización de un concepto teórico. Es por eso que viene perfectamente lo que logra la validez de constructo, ya que permite ver la congruencia entre estos dos, entre el ensamblado teórico y la confirmación de los indicadores empíricos.
El juicio se dio para evaluar la convergencia y divergencia de cada indicador respecto a su respectiva dimensión. Y la escala que se utilizó para evaluarlo es del 1 al 5, donde los indicadores que fueran evaluados con 4 puntos o menos se eliminaban del sistema. Esto se hizo mediante jueces expertos en materia de derechos humanos que por su experiencia empírica en el tratamiento del fenómeno dan fe de la validez de este sistema de indicadores. Después se realizaron los ajustes pendientes al sistema y se hace la presentación final del sistema de indicadores, que es a continuación. A grandes rasgos es un sistema que se divide en 4 ámbitos, que es derecho a la educación, derecho en la educación, contexto del derecho educativo y condiciones asociadas al derecho educativo, que contemplan, entre otras cosas, más por mencionar algunas, la tasa de cobertura por nivel educativo en la Ciudad de México, el acceso a la alimentación, el acceso a la salud, la eficiencia terminal del sistema educativo por sexo, por procedencia étnica, el acceso a servicios de internet y servicios básicos en el centro educativo, en la vivienda del estudiante, y otros más, todos atendiendo al principio de derechos humanos y al enfoque de derechos humanos y al enfoque de la multidimensionalidad. Y bien, se puede concluir que justamente siempre, y como se decía en la mesa anterior, siempre va a haber esta apertura a que sea un trabajo sin terminar. La multidimensionalidad es, el enfoque de la multidimensionalidad demanda mucho un entendimiento y un trabajo inter y multidisciplinario, los cuales permitan justamente entablar una discusión con la realidad, la cual permita justamente transformarla para el bienestar, para un buen devenir humano. Y es justamente la unión de múltiples actores sociales con armonía y un trabajo multidimensional sólido desde la base científica, la que nos permitan lograr vivir en un lugar mejor. Y pues eso sería todo de parte de la doctora Lourdes López Pérez y de mi parte. Espero que haya sido de su agrado. Gracias por su atención e Indivisa Manet. Muchas gracias, Aarón, por tu trabajo muy interesante. Vamos a dar paso a el último de nuestros ponentes, Santiago León López y Luis Antonio Andrade Rosas, con el trabajo Políticas Públicas en Educación y Desempleo, su impacto en el cambio de pobreza, un análisis a nivel nacional. Bueno, buenas tardes. Como lo comentaba la doctora Nayeli, somos el doctor Luis Antonio Andrade de Rosas y Santiago León López. Vamos a hablar de políticas públicas en educación y desempleo y su impacto en el cambio de pobreza, un análisis a nivel nacional. Primero, el objetivo de las políticas de gobierno es la disminución de los problemas sociales, como lo son la corrupción, el analfabetismo, la violencia. Pero en este trabajo nos vamos a centrar en los altos niveles de pobreza que tenemos en el país. Han existido diferentes estrategias para enfrentar este problema, como lo mencionan Alesina y Rodríguez, que una de ellas es el crecimiento económico. En particular, el actual gobierno se está enfocando en dos objetivos, que es la corrupción, el combate a la corrupción y el nivel de pobreza. Entonces, vamos a considerar para dos políticas claves para la disminución de la pobreza, que van a ser para nosotros, nuestras variables van a ser la generación de empleo y la disminución de la brecha educacional. El problema que nos atañe es el alto nivel de pobreza que tenemos en el país, tanto moderada como extrema, que de acuerdo al Coneval, la pobreza moderada quiere decir una persona que percibe menos de $2 al día y la pobreza extrema es una persona que percibe menos de, no, perdón, la pobreza moderada es una persona que recibe menos de $4 al día y la pobreza extrema es una persona que percibe menos de $2 al día. También tenemos las brechas educacionales, ya que las personas que tienen menos ingresos, su nivel educativo es muy, bueno, significativamente inferior a una persona que recibe más ingresos. Y la oportunidad laboral, ya que de acuerdo a un estudio que hizo el INEGI en 2015, se llegó a la conclusión de que la tasa de desempleo para jóvenes universitarios recién egresados era mayor
que la tasa de desempleo para jóvenes que solo tenían el bachillerato terminado. De acuerdo al Coneval, algunos factores que pueden influir en el nivel de la pobreza son el crecimiento económico, la política económica y los cambios en el mercado de trabajo. Campos Vázquez y Monroy Gómez Franco dicen que una de las políticas más usuales es el crecimiento económico. Ellos no encuentran una relación entre las variaciones de la pobreza y el crecimiento económico. Y si se utiliza para esto una medición con base en los ingresos laborales, se observa que el crecimiento económico sí ayuda a disminuir la pobreza. No obstante, Jiménez Vandala y Andrade mencionan que este no debe ser el único modo para reducir la pobreza, ya que de acuerdo con Borghignon, comenta que el ritmo de crecimiento económico explica solo el 26% de los descensos en el número de pobres, esto exponiendo otros factores que pueden afectar esos números, como puede ser la calidad de la institución y la misma corrupción. Para este trabajo hicimos un modelo econométrico basándonos en los siguientes datos. La variable de respuesta Y1 es nuestra variable que queremos predecir, que es nuestra pobreza moderada, que de acuerdo a nuestro modelo es el crecimiento de la población económicamente activa ocupada que se encontraba bajo el umbral de pobreza para el periodo 2014 a 2016, de acuerdo a datos de Coneval. Y de la misma forma, nuestra variable Y2 es lo mismo, bueno, es la misma definición, nada más que es para personas que se encontraban en situación en el umbral de pobreza extrema. X1 va a ser la política sobre desigualdad en educación, que va a ser el Gini de educación por estado, y X2 van a ser las políticas de desempleo, que va a ser el porcentaje de desempleados a nivel estatal para 2016. Aquí tenemos la tabla de datos que utilizamos, que podemos ver que la primera columna es la pobreza 2014, luego viene la pobreza 2016, luego igual pobreza extrema para 2014 y 2016, nuestro Gini de educación y nuestro porcentaje de desempleo por estado. De este modo, la primera estimación que tenemos del nivel de pobreza y el nivel de desigualdad en educación es el siguiente modelo, que tenemos que Y1 es igual a menos 0.432 más 1.88 X1. Este valor nos demuestra que este modelo es significativo e intuitivamente correcto, reflejando que la política en educación es efectiva. ¿Esto qué quiere decir? Que si las políticas van enfocadas a la disminución de las brechas en educación, por cada 1% que se reduce la brecha educacional, el nivel de pobreza disminuirá en 1.48%. Ahora bien, si a este modelo le agregamos el nivel de desempleo, obtenemos el siguiente modelo, Y1 igual a menos 0.565 más 1.76X1 más 2.094X2. Se demuestra que la agregación del nivel de desempleo es significativa al 92%. Esto estrictamente lo rechazaríamos a un nivel de confianza de 95%, pero como queremos comprobar la efectividad de las políticas, no hay problema. Pero esto entonces nos dice que el nivel de desigualdad, bueno, la desigualdad en educación es más significativa a nivel estadístico, pero el nivel de desempleo es más significativo a nivel cuantitativo. Lo que quiere decir que por cada 1% que se disminuya la brecha educacional, la pobreza disminuirá en 1.76%. Pero por cada 1% que disminuya el nivel de desempleo, entonces la pobreza disminuirá 2.094%. Ahora bien, para la pobreza extrema utilizamos, para la pobreza extrema y el nivel de desigualdad en educación, obtuvimos el siguiente modelo, 0.64 más 1.55x1, con una significancia de 88%. Esto nos quiere decir que el modelo a nivel estadístico no es tan significativo, pero el modelo a nivel intuitivo es significativo, ya que dice que por cada
por cada porcentaje que se logre disminuir la desigualdad en educación, la pobreza disminuirá en 1.54%. 55%, perdón. Ahora, si aquí le agregamos el nivel de desempleo X2, obtenemos una agregación significativa al 97%. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la agregación de esta variable es altamente significativa y que ambas políticas son eficientes para el combate contra la pobreza extrema, ya que si logramos disminuir un 1% el nivel de la brecha educacional, la pobreza extrema disminuirá en 2.46%. Y a su vez, si logramos disminuir 1% el nivel de desempleo, la pobreza disminuirá en 6.85%, lo que nos dice que este modelo es muy significativo en términos cuantitativos. Como varios autores han mencionado, por ejemplo, Lomelí examina el desarrollo de las políticas sociales en México con un enfoque tridimensional. ¿Esto qué es? Funciones de acumulación, que se refiere al sostén del modelo económico vigente. El bienestar social, que es la calidad de la vida de los individuos en el país, y la legitimación de las políticas sociales. Esto es el sostén del régimen político y la búsqueda de la cohesión social. Pero, bueno, Gómez Campos y Monroy Gómez Franco nos mencionan que el crecimiento económico está relacionado con un mayor número de empleos formales, pero no con mejores salarios en estos trabajos. De acuerdo con el Coneval, en 2017, se puede demostrar que las políticas sobre desigualdad en educación son significativas, ya que del periodo del 2010 al 2016, este rezago educativo disminuyó cerca de 3.3%. Y como dice Volpicnik, algunos objetivos para la reducción sostenible de la pobreza pueden ser el crecimiento de equidad, un ambiente sustentable y en democracia, y un aumento de la calidad de vida de los miembros de la sociedad. Así entonces podemos concluir lo siguiente. Las políticas de empleo y educación se complementan para disminuir la evolución de la pobreza extrema y moderada. Pero podemos, por el modelo y su significancia, podemos decir que el modelo que va respecto a la pobreza extrema es más efectivo y más significativo que con respecto a las políticas que van orientadas a combatir la pobreza moderada. Todos estos factores han sido recurrentes, como el crecimiento económico, las políticas, por lo que nosotros proponemos estrategias intermedias, como son la disminución en la brecha educacional y la creación de nuevos empleos para poder solucionar este gran problema que nos atañe en estos momentos. Y eso sería de mi parte todo. Muchas gracias por su atención. Les agradecemos a todos los ponentes por la presentación de sus trabajos. Han sido muy enriquecedores, han aportado varios aspectos teórico-empíricos para la medición, para la discusión en cuanto a derechos humanos, a la cuestión de legislación y también a esta discusión teórico-empírica sobre pobreza y desigualdad. Les voy a pedir a los ponentes, hay dos preguntas para la primera y para la segunda ponente, están en el chat. Pregunta el doctor Andrade, dice, hay estudios que han evaluado políticas enfocadas, esto es para la primera ponente. Dice, hay estudios que han evaluado las políticas enfocadas a esta posible discriminación de la comunidad LGBTI y su efecto en la desigualdad. Eso es para la primera ponente. Para la segunda es, si bien no hay un claro concepto de desigualdad multidimensional, podemos quedarnos con el concepto de pobreza multidimensional como la falta de acceso a la salud, a educación y de una calidad de vida precaria. Por favor, las compañeras Saraí y Guadalupe, por favor, pueden responder. Claro que sí. Respecto a la primera pregunta que nos hace el doctor Andrade, le comento,
Realmente los datos que hemos obtenido han sido a partir de las diferentes encuestas, por ejemplo, la encuesta sobre la discriminación en la Ciudad de México, en la cual se ha visibilizado el tema de la sensación que tiene la comunidad LGBTI o en general la comunidad de la Ciudad de México respecto a la discriminación. ¿Esto en qué nos afecta en la desigualdad? Bueno, la discriminación hacia esta comunidad conlleva en sí mismo también discriminación de tipo laboral, violencia hacia los miembros, tanto física como psicoemocional, y esto afecta a los miembros de la comunidad y los pone en un plano de desigualdad. Entonces, no sé si con eso contesto a su pregunta, doctor. Sí, está perfecto, Saraí, perfecto. Muchas gracias. Gracias. Guadalupe, por favor. Sí, claro, muchas gracias. Bueno, en torno a la pregunta sobre si nos podemos quedar con el concepto de pobreza multidimensional, cómo esta falta de salud, educación y calidad de vida precaria, a mí me parece que sí. Mi perspectiva es que el concepto de pobreza multidimensional ya está un poco más acotado, más elaborado y más trabajado que el de desigualdad multidimensional. Entonces, justo lo que proponía un poco es que a partir de estas nociones de falta de acceso o de mala calidad o falta de adaptabilidad de los derechos, es que nosotros podemos ir un poco como perfilando algunos factores que puedan ayudar a la definición conceptual de la desigualdad multidimensional a partir del enfoque de derechos. Entonces, me parece que sí nos podemos quedar pues con ese concepto y que lo podemos usar de alguna manera como una guía o alguna orientación para la desigualdad multidimensional. Gracias. Gracias. Les pido a los participantes que si pueden hacer un último comentario de cierre. Empezaríamos por la tercera ponencia, la de Aarón, seguida por Santiago, luego nuevamente Minerva y Guadalupe. Por favor, tienen un minuto para hacerlo, un minuto y medio. Claro. Por nuestra parte, nosotros podríamos comentar que justamente y en la lide que decíamos de que es un fenómeno complejo, el poder entender todos los derechos humanos como parte de una misma unidad, como constituyentes de una misma unidad, es muy importante para poder tratar este tipo de problemáticas de manera adecuada, de dar una solución pertinente a cada uno de estos, y pues sobre cada una de las dimensiones que se mencionó, la educativa, sin cobrar más preponderancia que las otras, es un elemento que es sumamente influyente en el logro de este estado de justicia social. Gracias, Aarón. Santiago, por favor. Sí. Creo que las políticas bien administradas pueden llegar a tener muy buenos resultados. El problema que tenemos aquí, pues también tenemos un muy alto grado de pobreza, más en los estados del sur. Y pues también la mala administración y la corrupción hacen que todo esto se incremente. Y por ejemplo, ahorita como está esta administración que quiere disminuir quiere combatir la corrupción, pero por recortando presupuestos para programas y esas cosas, puede ahí inclusive incurrir en hacer más el nivel de pobreza, ¿no?, en este país. Gracias. Saraí, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Hemos llegado a la conclusión de la importancia, recalcar nuevamente la importancia de tener una política pública diferenciada a favor de la comunidad LGBTI. Digo, no solo implementar algún programa al aire, sino realmente visibilizar la necesidad que esta comunidad tiene en muchos ámbitos, ¿no? También podríamos comentar tema migración, tema niños, niñas y adolescentes, y realmente hace falta que pues tanto la normativa como la política pública se enfoque en este grupo y en su vulnerabilidad para poder cubrir las necesidades y pues permear sus derechos humanos como personas. Muchas gracias.
Gracias. Guadalupe, okay. Por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, pues yo creo que todas las ponencias tocaban temas importantes y yo creo que el común denominador fue el tema de derechos humanos, que me parece que es fundamental, no solamente como en el caso de mi ponencia para definir conceptualmente qué es desigualdad multidimensional, sino también para atender todas las problemáticas, no solo desigualdad, sino también pobreza y otros aspectos como el de la comunidad LGBTI que mencionaba Saray. Entonces, me parece que el común denominador de esta mesa fue claramente los derechos humanos y una invitación pues a que mediante este tipo de trabajos, este tipo de análisis, continuemos desde nuestra propia trinchera proponiendo soluciones a todas estas problemáticas en las que estamos inmersos todos. Muchas gracias. Gracias, Saray. Pues ha sido una mesa muy enriquecedora, como el nombre de que lo está planteando, Análisis Histórico de la Desigualdad. Creo que hay una deuda histórica con la comunidad LGBTI, con la cuestión educativa, no se diga con la cuestión laboral y educativa que aborda la última ponencia. Creo que es muy importante el tema que trató la primera ponencia, sobre todo porque actualmente vemos en la Ciudad de México cómo se están dando estos movimientos sociales de género, pero muy bien aclarada la cuestión, ¿no? ¿Cómo es la lucha velada que siempre ha tenido la comunidad LGBTI, que ha sido transgredida y poco visibilizadas sus necesidades? Es importante hacer estos trabajos que pongan nombres y apellidos a este tipo de deuda social. En cuestión de la compañera que aborda la desigualdad multidimensional en cuanto a enfoques teóricos y de derechos, me viene a la mente que propone ahí la discusión con Piketty y con Amartya Sen. Creo que sería también importante ver estos trabajos que se refieren a las epistemologías del sur, ¿no? A la cuestión de que aborda, por ejemplo, Boaventura de Sousa Santos, que tiene que ver con el buen vivir y que también tiene que ver con las comunidades originarias, ¿no? Con los pueblos originarios que también son invisibilizados por todo el sistema capitalista. Creo que es importante que se deba de estar dando toda esta discusión en todas las aristas políticas, sociales, económicas, filosóficas, de legislación, porque a todos nos atañe. Creo que es importante dar este debate, es importante dar esta discusión. Los planteamientos de Amartya Sen y de Thomas Piketty, que retoma algún otro trabajo, donde es ver al capitalismo con rostro humano, ¿no? Es seguir estando dentro del sistema, pero no hay una propuesta que venga desde abajo. Entonces, creo que las cuestiones de las epistemologías del sur abordan cosas interesantes, aportan algún tema de los pueblos originarios que es importante estar rescatando. Luego tenemos el trabajo de Aarón Efren y de Lourdes López. Es fundamental. Creo que la pandemia ha puesto los puntos sobre las íes en la cuestión educativa. ¿Cómo estamos enseñando y cómo estamos aprendiendo? Hay un tema de desigualdad en términos de tener acceso a internet, acceso a luz eléctrica, tener acceso a todos los medios que nos permitan tener acceso a una educación pública y gratuita, sobre todo a nivel básico. Creo que ahí está toda la cuestión que hemos estado trabajando, ¿no? Que tiene que ver con legislación, que tiene que ver con orientaciones teórico-empíricas y que además pues se han estado debatiendo, pero son realmente en México han sido poco atendidas. Y tan es así que el trabajo de Santiago León López y el doctor Luis Antonio Andrade, pues lo reflejan en su modelo, ¿no? Si nosotros elevásemos la cuestión educativa o redujéramos la brecha educativa, la pobreza tendería a disminuirse.
creo que son deudas importantes con la sociedad, pero que además en términos económicos se deben de estar dando y se debe de estar haciendo cada vez más plausible. Lo mismo pasa con la cuestión del laboral, ¿no? Si nosotros redujéramos el desempleo, pues también reduciríamos la pobreza. Digamos que son resultados unidireccionales, pero no se deben de echar por la borda en tanto a la construcción de política pública y dentro del pensamiento teórico y de investigación teórico-empírico en la investigación, que es lo que nos atañe en nuestros días.